Vamos, ya venimos. Señores, tenemos a Sofía en línea. Perdón, no. ¿Qué ay, tal? Dios. Así es. Ay, claro sí, Sofía. La Chapelo. Hola, Consuelo. Sofía. Un abrazo. Un abrazo a la distancia, eso es amor así en estos tiempos. Así bueno, mismo. Ahí llegó con el reporte importantísimo. Miren, más de 9,000 personas a la deriva en el mar, esperando que diferentes ciudades les den permiso de entrada a puertos, entre ellos los dos barcos de una compañía Carnival que tienen a bordo 4 muertos, 9 personas infectadas con el virus, 200 y pico enfermas con síntomas similares, pero que tienen que ser llevadas a hacer pruebas, y el resto, pues, todos en diferentes barcos. Por varios días, las autoridades locales en el estado de la Florida y el gobernador había dicho que no podía recibirlo, ya que representaba un riesgo a la salud pública de los residentes en el condado. Esto entró en un debate con las autoridades de salud, con los miembros de la embarcación, con todos los departamentos que regulan las crisis sanitarias en situaciones como esta. Ahora mismo, 4:35 minutos de la tarde, hace apenas unos minutos, yo misma he reportado en vivo la llegada de los barcos a quienes se les dio permiso de llegar a puerto seguro, y todas las personas van a poder salir de la embarcación. Ahora hay un protocolo, lo voy a decir rápido, le he dado 5 minutos. Número 1, los enfermos van a ser recibidos en un hospital local en la ciudad de Fort Lauderdale. Esos son los enfermos. 2, van a ser sacados de embarcaciones con autobuses ya higienizados y preparados y para ser llevados no solo al hospital, sino los residentes de otras ciudades, de otros países, porque hay ciudadanos de otros países allí, van a ser llevados a aviones charters también preparados para que lleguen a casa. Dicho eso, pues es un proceso largo, no es un proceso sencillo. Los barcos, uno de ellos arribó ya, falta el otro, y se espera que durante toda la tarde y la noche se lleve a cabo este protocolo que envuelve 5 diferentes agencias. El presidente Donald Trump había dicho que de que las autoridades locales no se hubiesen puesto de acuerdo, él iba a tomar una decisión por cuestiones de humanidad. Esto es bien controversial, señores. Claro. Porque puede suceder en cualquier parte del mundo. Lo cierto es que si las autoridades se coordinan y se ponen de acuerdo y existen las medidas necesarias, todo se puede hacer. Imagínense ustedes, 4 muertos por más de 27 días a bordo. Entonces, es una situación que divide, ¿verdad? Hay personas que dicen que no tenían por qué recibirlo. Sí. Otros decían que sí, pero al final yo pregunto, y ahora sí quiero poner una nota humana, porque hacemos noticias humanas. Si fuese un familiar suyo, ¿qué quisiera usted que pasara? Así entonces así todavía mismo. Quedan que otros países tienen que tomar decisiones. Señores, 9,000 pasajeros atrapados en embarcaciones en todo el mundo esperando protocolos de sanidad y decisiones gubernamentales. Por lo menos estos 2 barcos con 2,500 pasajeros a bordo van a poder llegar hasta aquí. El gran problema, Sofía, de estos cruceros, por los que los gobiernos tienen gran temor, es que han sido uno de los principales focos de contaminación en todos nuestros países. La expansión comunitaria del virus, en el caso nuestro, está inspirado en uno de esos barcos. Hubo un crucero. Sofía, hoy es el día. Adelante. Ayer escuché al presidente de Panamá precisamente hablar sobre ese barco. El barco es de bandera panameña, según entiendo, pero ellos no le permitieron atracar. No, este no es el barco de la bandera panameña. Porque el que pasó por el canal. Esto está en Florida hace varios días. Sí. Hoy es el día del autismo. Día Internacional del Autismo, 2 de abril. Señora. Sí. Así que sí, quiero miren, yo sé que estamos en tiempos difíciles, pero mientras hay vida y esperanza, millones de padres en el mundo están también aislados en sus casas con sus seres queridos con esta condición, batallando no solo el coronavirus, sino batallando ataques de ansiedad, ataques de frustración. Hemos visto, señores, hasta suicidios. Quiero decirle a las personas que escuchan El Sol que, por favor, si usted entiende que su hijo con condiciones especiales va a manejar una crisis, tienen que tener un plan en casa, pero el amor y la paciencia todo lo puede.
Perfecto. Sofía, sí. Dios te bendiga. Gracias por esas informaciones tan importantes. Y tú sabes que aquí te mandamos un abrazo de corazón. Y más en un día tan especial como es hoy. Y por tu lucha también. Amén. Amén. Así con Sofía, La Chapel desde Miami. Dios te bendiga. Bueno, señores, Amén. Nos queda un minuto. Gracias a todos ustedes. Gente, creo que nos queda un Consuelo. Solo minuto. Sí, señora Consuelo, sí. Quiero saludar al médico anestesiólogo Leroy Guzmán, quien está escuchando el programa, lo escucha también todos los días, trabaja en la Plaza de la Salud. Bendiciones, Leroy, gracias por tu trabajo y envíale un saludo a todos los médicos y enfermeras que están allá también en el campo de batalla junto a ti. Y Carolina envió un mensaje a Twitter diciendo que es momento de unidad. Carolina Mejía. Gracias, Carolina, bellísima. No vi el Aeropuerto Internacional de Miami. Es momento de trabajar por el país. Dice muy lindo el mensaje de Carolina. No vi a Elizabeth en el mercado con Carolina, ¿eh? Ok, Estaban Carolina, estamos ready. Bomberos. Estamos orgullosos del trabajo que están haciendo. Una cuanta llamadita. Una llamadita tenemos. Buenas tardes. Oli, ¿querías decir algo? Sí, decía que el Aeropuerto Internacional de Miami permanece abierto para viajes esenciales, dice, tanto comercial como de pasajero. Okay. Gracias. Sabemos que la extensión que el presidente anuncia del periodo de cuarentena suspende también los viajes, ¿verdad, Pedro? Todavía 15 días más. Ok, vamos con la llamada que nos quedan. Buenas tardes.